Uno de los tipos de problemas que también debemos tener en cuenta en áreas es cuando se nos ocurre, por ejemplo, trasladar regiones. Aquí nos dice, dada la siguiente figura, tenemos que calcular el área de la región sombreada, sabiendo que el lado del cuadrado mide L. Bueno, dijimos que cuando uno resuelve un problema de áreas, bueno, hay diversos tipos de problemas. Uno de ellos, el que ya en un video anterior vimos, es aquel problema de áreas que se resuelve por suma o diferencia de regiones conocidas. Un problema también bastante interesante que ha venido en examen de admisión es el siguiente, ¿no? Nos dice hallar el área de la región pintada, pero yo me doy cuenta que no hay ninguna región conocida por ahí, ¿no? Entonces lo que se me ocurre a mí es tratar de unir estas regiones, armándolas como si fuera un rompecabezas en una región ya más conocida. Frecuentemente no se va a poder visualizar qué región trasladar. Entonces, para eso hay que hacer de repente algunos trazos. Si es un cuadrado, podríamos aprovechar que sus diagonales dividen en partes iguales al cuadrado. Entonces, siempre tracemos las diagonales. O de repente la cruz que pasa por el punto medio, ¿no es cierto? Pero aquí, trazando las diagonales, ya podemos visualizar qué regiones se podrían trasladar. Busquemos regiones que sean de la misma forma y del mismo tamaño, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo me doy cuenta que esta región que está acá, que es una semihoja, es idéntica a esta que está acá. Entonces, esta región que nosotros la vamos a llamar región M, la podría trasladar a esta región, a la que está acá. Ah, claro, profe, ¿verdad, no? Esas dos regiones son iguales, ¿ven? Esta de acá también es M. Ya está. ¿Qué otra región podríamos trasladar? A ver, mira con atención. Ah, claro, esta región que ha quedado acá, yo veo dónde está su simétrico, al otro lado, ¿no es cierto? Claro, mira, un arco, un arco, un arco, un arco y una línea recta, igual que acá, ¿eh? Esta región que está acá, que parece un pico, ¿dónde la podría trasladar? Región N la puedo trasladar acá, ¿eh? Ah, ¿verdad? Chévere, ¿ven? Y al final, ¿qué es lo que ha quedado pintado, joven? ¿Ah? Una semihoja más grande. Y sabemos que el área de esa semihoja se puede calcular con el área del cuadrante de radio L, que justamente es el lado del cuadrado, menos ¿qué? Menos el área del triángulo rectángulo de catetos LL. Entonces voy a plantear lo siguiente. El área de la región pintada sería el área del cuadrante menos ¿quién, chicos? ¿Ah? Menos el área del triángulo rectángulo. El cuadrante tiene radio L, ya lo vimos, ¿no es cierto? Y los catetos miden L. ¿Cómo se halla el área de un cuadrante, joven? ¿Ah? Pi por radio al cuadrado sobre 4. Chévere, chévere, ¿ves? Menos el área del triángulo rectángulo, cateto por cateto, sobre 2. Vamos a factorizar lo que se repita. Se repite L al cuadrado. En el denominador nos conviene factorizar el 4, ¿verdad? Para que acá quede pi, para que sea pi L al cuadrado sobre 4, menos 2, para que 2 con 2 se cancelen y quede L al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, ¿cuál sería el área de la región sombreada? Sería L al cuadrado por pi menos 2 sobre 4. ¿Qué clave teníamos que marcar? La letra D. L al cuadrado por pi menos 2 sobre 4.